Este señor ha sido capturado hoy en la ciudad del Cusco, en un domicilio donde ella había alquilado precisamente para habitar con toda su familia. ¿Dónde está? En el sector del Cusco, en un lugar que le llaman los Andenes. Y la policía ha hecho su trabajo conforme corresponde y conforme al compromiso del comando de la policía de la región Cusco. Y estamos haciendo el trabajo ubicando a estas personas que son los más buscados en el país y más aún tratándose de personas. ¿Cómo se supo de esta documentación? Claro que sí, eso es el resultado del trabajo que estamos haciendo nosotros. ¿En qué circunstancias se encuentran? ¿Cómo estaba en el domicilio? Estaba dentro. ¿Qué haciendo, más o menos? Bueno, no podemos saber exactamente qué estaba haciendo, pero estaba dentro de casa. ¿Cómo es que se enteran que estaba en el domicilio? ¿Es su vivienda donde le han intervenido? Es una casa que han alquilado hace aproximadamente un mes y medio. Y hemos estado precisamente haciendo la vigilancia que corresponde, el trabajo que realiza la policía. ¿Él y quiénes han alquilado este? No, es que lo hemos sorprendido y pues no ha tenido opción de poner resistencia para la captura. Ahora, aparentemente había cambiado un poco la fisonomía, ¿no? Sí, se le ve un poco que ha cambiado los bigotes, que le ha crecido, ha subido un poco de peso. Pero por lo demás es fácil de reconocer. A manera de despistar, ¿no? Lo que querían era tal vez despistar a la Policía Nacional. Bueno, quizás era su objetivo, pero no contaba con que la policía pues estaba haciendo su labor conforme corresponde. ¿Cuánto tiempo ya detrás de este sujeto estaba? Más o menos hemos estado unos 10 días aproximadamente. Gobierno del Perú. El Perú primero.